Correcto, ayer hablábamos con Miguel, le explicaba un poquito cuál ha sido el trabajo nuestro desde el momento que se formaliza el escrito de denuncia o se da conocimiento a esta sede policial sobre la ausencia del abuelo, ¿no? Así que desde ese momento esta policía no estila otra manera que activar inmediatamente un protocolo de búsqueda afectando la totalidad de los recursos humanos que poseemos y logísticos acá en Catril. Y sobre todo en estos casos se trae persona o personal de otras secciones especiales de Cipolletti, como es sección del COER, como es la sección CANE también de Cipolletti, que traen sus perros también adiestrados de aquella zona. Y tenemos un grupo de 20 a 25 efectivos que corresponden a la escuela de capacitación también de esa ciudad, ¿no? A ello hay que sumarle la colaboración y la predisposición de las fuerzas activas de acá también de la zona, que son bomberos, defensa civil, a Caminera también la hemos incluido en este tema también, y el apoyo que tenemos constante también de personal de la municipalidad de acá de la ciudad de Catril y el apoyo también logístico, ¿no? Y bueno, y los familiares sin duda en este aspecto han colaborado muchísimo con nosotros, han acompañado a los grupos, a los distintos grupos que se han desplegado en los distintos sectores de Catril y zona urbana y rural. Así que conjuntamente estamos realizando toda una especie de rastrillaje y verificaciones e indagando a medio mundo para tratar de dar con algún dato certero que nos permita, como bien decías, lograr la ubicación del abuelo, ¿no? Ha sido un trabajo arduo, bastante complejo. Se ha peinado muchísimo la zona rural, lo que comprende zona de Valle de la Luna, zona de campo al norte de Catriel, zona de Basural, la zona que comprende detrás del domicilio de donde residía el abuelo hacia la Ruta Nacional 151. En este preciso momento se está haciendo un nuevo rastrillaje así. Así que una vez culminado con esto, ya di la orden de convocar nuevamente todas las fuerzas activas acá en la sede policial. Y la idea mía es planchar la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo presumo, al no existir ningún tipo de datos en las afueras, pues no hemos encontrado ni siquiera un rastro que nos permita orientarnos hacia la dirección que podía llevar el abuelo, presumo, y espero, ojalá Dios quiera no equivocarme, el abuelo permanece aún acá dentro del casco urbano, ¿no? Así que la idea es, ahora en unos escasos minutos más, ya arrancar con un despliegue importante en la zona urbana y se va a recorrer absolutamente todo. Por ahí pedimos disculpas anticipadas a los vecinos porque seguramente vamos a andar ingresando en cualquier sector, cualquier inmueble y si hay que irrumpir alguna zona que esté cerrada lo vamos a hacer. Tengamos en cuenta que en este caso estamos buscando una persona y es vital para nosotros y la familia que aparezca. Así que por ahí, como les dije hace un momento, pido disculpas a los vecinos si por ahí se sienten molestos, pero la idea es, o la orden precisamente, es irrumpir todos los sectores para tratar de chequear cualquier sitio o inmueble que se encuentre ubicado acá dentro del casco urbano, ¿no? Bien, comisario, le preguntamos recién fuera de micrófono algún dato que relacionaba la posibilidad de que este vecino se lo habría visto, o por lo menos el rastro, no se lo había visto, el rastro cercano al acceso norte. ¿Qué lo llevó hacia aquel lugar y por qué se termina un poco, no sé si descartando totalmente, pero sí en parte esta información y venirse hacia la zona urbana? Bueno, en primer momento, cuando la familia nos da cuenta sobre la ausencia del abuelo, o el ausentismo del abuelo, que es si bien él pierde en contacto con él a partir de las 12 de la noche, más o menos 12 y media de la noche, recién la familia, al ver que no regresaba, nos da cuenta al otro día en horas de la mañana, ¿no? A partir de ese preciso momento, ya con la sección CANES, en forma inmediata nos constituimos en el domicilio y desde allí el perro, el sabueso adiestrado, nos dirige hacia el acceso norte. El perro allí se detiene, no sigue ningún otro tipo de rastro y bueno, ahí es un problema para nosotros, nos dificulta sobremanera. Y a esto le vamos a sumar que en el marco de la investigación o de todo lo que el personal policial que está afectado a las distintas tareas ha indagado por ahí, logra establecer la ubicación de una vecina con domicilio en el barrio Prey, sobre calle 30,
que dice haberlo visto el día sábado a las 18:30 más o menos. Precisamente en ese mismo sector que el perro nos marcó, ¿no? Hasta ahí, eso es para nosotros un punto positivo. Lo que pasa es que hasta acá, hasta ese momento, no sabemos cuál es la orientación del abuelo. Si permaneció o se dirigió hacia el casco urbano o salió hacia la zona rural, ¿no? O hacia el norte, como quien dice. Ese es lo que por ahí nos está dificultando y que los perros no nos marcan absolutamente nada la dirección, ¿no? Y por otro lado, que no encontramos aunque sea un solo rastro de calzado del abuelo que nos permita orientarnos.